are the last one standing. Now, it's time to play with Good Guy Japan. And remember, I'll be back. I always come back. Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Good Guy Japan. Como pueden ver, hoy vamos a ir en busca de los nuevos gachapones, los nuevos juguetes cápsula que salen exclusivamente en Tokio. Y pues en esta ocasión vamos a buscar las nuevas figuras de Chucky. Por supuesto que siempre tenemos que estar al pendiente ahí de las redes sociales para ver cuándo salen nuevas figuras, cuando salen nuevas piezas. Y pues a veces me han dicho que por qué no muestro un poco más de Japón. Es algo que vamos a hacer de vez en cuando. Por ejemplo, ahora que vamos a buscar estas figuras, vamos a ir a Akihabara. En este momento estamos en la estación Tokio, una estación muy muy grande donde mucha gente se pierde, hasta los mismos japoneses, porque debajo de donde estamos ahorita es todos los túneles que hay para conexiones de todas las líneas, para ir a muchísimos lugares. Y pues ahorita vamos a subirnos a este metro o tren, como les decimos aquí, que solamente son dos o tres estaciones aproximadamente. Ya vamos para allá, espero que tengamos suerte y podamos encontrar estas máquinas de gachapón de cápsula, porque hay muchas máquinas de estas en Akihabara donde vamos, pero de Chucky a veces son muy escasas, más que estas que son nuevas. Vamos a tener que buscar en diferentes lugares, pero creo que ya sé dónde las podemos encontrar. Esperemos tener suerte. Vamos para allá. Llegamos a la estación Akihabara, vamos a caminar hacia donde puede ser que encontremos esas famosas cápsulas. Este es el edificio donde siempre vengo, donde no me pueden fallar estas cápsulas y donde probablemente las podamos encontrar. Llegamos al piso que nos gusta, donde está todo esto, esos juguetes, estas piezas coleccionables. Yeah.
pueden ver, todavía está aquí el changuito que tenemos en la colección en la casa. Para los que son amantes de Marvel, también tenemos de todo por aquí. ¿Cómo se vería este Iron Man en la colección? Imaginen esto en la casa. Vean a este Buzz Lightyear, vean el tamaño. Vean nada más esta chulada de ejército. Seguramente Charles y compañía serían felices aquí viendo a esta señorita. Comenzamos con las máquinas de cápsula. Hasta ahorita no hemos tenido suerte, no hemos encontrado a Chucky, espero que lo podamos encontrar. Seguimos en busca de Chucky, hasta el momento no lo hemos encontrado, esperemos tener un poco de suerte y verlo por acá. Avengers. Sin suerte hasta ahora, pero esperemos que esto cambie. Aquí está una de las figuras que pueden salir. La verdad están geniales para los amantes de Gundam, vean nada más, por un precio muy económico. Miren nada más lo que acabamos de encontrar. Ahí están, vamos a ir a cambiar monedas para poderlas sacar, vean qué hermosuras. Sí.
Vamos a ir a la máquina para cambiar dinero porque no traemos monedas. Sirve que vemos un poco de lo que hay por acá. Pero bueno, al menos vimos que hay una sola máquina de Chucky, nada más para que vean lo difícil que es conseguirlas por acá. La gente a veces me dice, es que debe de haber muchas máquinas. Sí las hay, hay muchas, pero no todas son de Chucky, nada más hay una. Ahorita esperemos que por acá haya más. Aquí está. Ahí está. Ahorita vamos a venir a esta, que es la más cercana. A la de las monedas, que debe de estar por acá. Aquí ya tenemos el dinero que vamos a cambiar para tener dos colecciones, una que me encargó el buen compa Luis David y otra de Charlie. Vean, tenemos el dinero. Creo que ya tenemos suficientes monedas para tener dos o tres colecciones, tal vez. Vean nada más todo lo que podemos conseguir acá. También Dragon Ball, para los que les gusta Dragon Ball. Ahí están las piezas que pueden salir. Ahí está Jiren, wow, uno de mis personajes favoritos. Vean nada más. Pero hoy venimos y que nos importa son estos engreídos. Ahí está. A ver, pues vamos a meter los primeros. El primero no se ve la cara, no se ve cuál nos tocó, está tapado con el papel, pero no importa, vamos a sacar más y más y más y más. Por ahí se alcanza a ver la cara. Estas cápsulas cuestan 300 yenes, ahí dicen 300, y pues vamos a poner los siguientes. Ah, el segundo fue Glenn, ahí está y se puede ver. Vamos bien. Pues no vamos a grabar todos porque sí vamos a sacar bastantes, pero pues nada más vamos a ver el siguiente, cuál es la sorpresa que nos prepara. Y ahí está Tiffany, vean nada más. Vamos bien, tres diferentes y pues vamos por los demás. Y el que sigue. Y
Ahí está el segundo Glen, que va a ser para el compa Luis David o para Charlie González. Este es el edificio, por si algún día vienen a Tokio, no dejen de visitarlo. Yodabashi Akiba. Ustedes vieron cómo hay muchas, muchas máquinas de esas de gachapón, pero de Chucky nada más dos. Pero bueno, al menos habían dos. Y pues vámonos a casa y vamos a abrirlas ahí junto a Charles, o no sé quién de todos me quiera acompañar ahí para el unboxing de estas cápsulas, de estas gachapón. Bueno, pues nos vemos en la casa. Bueno, pues ya estamos en casa, vamos a ver con calma estas cápsulas, ya es muy tarde, se nos hizo un poco tarde, tuvimos que hacer otras cosas, pero bueno, aquí ya nos está esperando el buen Charles. Como les había dicho, seguramente él iba a ser el que nos iba a estar acompañando como siempre. Y pues ahí están las que compramos, ahí están las que adquirimos. Vamos a ver los detalles de estas pequeñas piezas que yo ya las había visto en fotografías, en las redes sociales, pero pues no hay como verlas en vivo y a todo color. Vamos a ver antes que nada el papel que trae aquí. La clasificación de los 5 diferentes. Ahí dice Chucky A, Chucky B, Good Guy, Tiffany y Glen. Y pues atrás claramente nos explica sobre esta pieza. Y pues aquí está el pequeño Glen. Cheque nada más, ahí trae su base, creo que es para sentarlos, ahorita vamos a ver qué onda. En efecto, sí, esta que tiene aquí, que dice Cho, en japonés, que es como que la marca. Vean, ahí está el pequeño Glen. Ahorita los vamos a posar juntos, sentados en su base. Es algo así, como que la ponen y ahí va a ir sentado. Ahí está este pequeño Glen. La siguiente, pues va a ser su madre de Glen. Va a ser Tiffany. Vemos que también trae su papel. Adiós, cápsula. Y pues ahorita la vamos a abrir muy rápido. Aquí está también su base para que esté sentada. Y vean qué bonita está. Qué buen trabajo estos señores de estas cápsulas, muy baratas yo pienso, y la calidad es muy buena, se puede sentir, son pesadas, son un poco pesadas, pero pues la verdad para el precio creo que están muy bien, y para uno que es coleccionista de Chucky pues mucho mejor. El siguiente pues ya lo sacamos así para que sea más rápido esto y no se alargue mucho más el video. Vean, ahí está el Good Guy. Chequen qué padres figuritas. Y pues vean esta versión. Está enojado ahí este pequeñín. Está genial. Como siempre, dejen ahí en los comentarios qué les parecen estas piezas Made in Japón. Dejen su like, compartan, suscríbanse si no lo han hecho, porque se vienen nuevas cosas para todos ustedes. Y pues yo creo este es mi favorito, definitivamente. Díganme qué piensan de este pequeñín de cicatrices. Está muy bonito, está genial. Ahorita los vamos a poner sentados, a ver si se dejan, a ver si se puede.
pero para mí este es mi favorito. Y pues así es como ya quedaron sentados ahí. Me gustó, me gusta cómo se ven ahí en su, que podría ser su propia silla. Están muy chulos estos enanos. Vale la pena, el material se siente desde que tocas algo. Digo, no es necesario que sepamos sobre materiales, te das cuenta cuando es algo bueno o no es bueno. Es pesado, al parecer sería muy difícil que se les despintaran. Va a haber gente que me pregunte dónde los pueden conseguir. Seguramente los van a estar vendiendo en eBay y obviamente más caros, porque así es la reventa, desafortunadamente, porque pues estas máquinas solamente se encuentran por acá en Japón. Seguramente van a estar saliendo muchos más diseños, figuras de Chucky, porque al parecer les encantan a estos señores de Capsule Toys. Y pues vamos a estar pendientes ahí de lo que salga y les vamos a estar llevando este material para que conozcan estas piezas. Y si desean comprarlas por eBay o por alguna otra aplicación, pues al menos ya sepan qué es lo que van a comprar. Les agradezco como siempre. Para quedarse hasta el final del video, quisimos mostrar un poco de cómo las adquiero, a dónde es donde las compro, el cambio de dinero y todo esto. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like, su comentario, compartan y suscríbanse si no lo han hecho, porque se viene mucho, mucho más contenido para todos ustedes. Nos vemos, cuídense y hasta la próxima, amigos.